blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Soy Diana, sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Age. En la presión al 90%, en una situación bastante delicada. Santa madre de Dios, espero que no cachen a Jan con la linterna y el otro objeto que le dio el abuelo Simón. Ah, tenía que ser Bad Age, ya comienzan a ponerse mal a las cosas. Pues arre duro, a ver qué más pasa. Ay, tú fue ese sonido. Como que se quebró algo, ¿no? A los pies del abuelo cayó una botella de vidrio y sonó un sonido de aplastamiento y crujido. Ah, el que acabamos de escuchar. El sonido agudo e inorgánico hizo que todos se pusieran rígidos. Cierto, ¿verdad? Que el abuelo... Me acabo de acordar. Ay, Dios, no. Prisionero 43. ¡Viejo! ¡Tú! ¡Ey! ¡Este tipo! ¿Nanda, Imanoa? ¡Oy! ¡Ey! ¿Qué fue lo de ahora? ¡Ey! Prisionero 44. Fue el vidrio. Oye, no dejes que ese viejo escape. Ve a traerlo. Ay, no. Simón, señor, ¿qué está haciendo? Abuelo. Ahogo mi voz filtrada, tratando desesperadamente de volver a meterla en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué, abuelo Simón? Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Prisionero 43. ¡Vamos! ¡Por aquí, viejo! Ni siquiera podía levantar la voz. Pero, ¿qué pensó exactamente el abuelo para tratar de escapar y en las peores circunstancias? Yo solo podía verlo siendo atrapado por esos gángsters sedientos de sangre con aspecto de bestias. Prisionero 43. ¡Jefe! Lo que traía este tipo era una botella. Está rota. Pero este viejo... ¡Kso! ¡Koitsuka! ¡Míselo! ¡Joder! ¿Fue este tipo? ¡Tráelo aquí! González sostiene una botella de vidrio que le han prestado sus secuaces. Perdón, que le han presentado sus secuaces. Agarra la botella de vidrio que está rota en la parte inferior y rota en diagonal en su mano.
Esa botella de vidrio, el frasco blanco turbio, está lleno de arañazos. Se me hacía familiar. Esa botella deslichada y blanquecina era la misma de cuando el abuelo Simón estaba. Fue cuando todavía la prisión de Madison no había caído en este desastre. El abuelo Simón me estaba mostrando que había fabricantes de licores y esa botella era uno de esos licores. Ay, entonces lo que escuchamos cuando empezamos el video, como que algo se rompió, ha de ser una de esas botellas que el abuelo consigue por medio de trueques. O sea que ven que el anciano pues siempre pues le encanta estar haciendo trueques, vender, intercambiar y esas cosas. No es de extrañar que tenga botellas el abuelo también. Ay, entonces está llamando la atención. Ay, no. Simona, no, 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 por Dios. Creo que no quiero seguir, pero tengo que seguir. Ya, me doy una idea de lo que viene. Ay. Abuelo, ¿por qué? Sin poder moverme, solo permanecí escuchando. No tengo más remedio que ver esta escena sin saber el motivo del abuelo. Prisionera 39. ¡Viejo! ¿Fuiste tú? No, no le peguen, hijos de su pelona. Respeten a sus mayores. Uno de los presos le dio una fuerte patada. El cuerpecito del abuelo Simón se enrolla como un trapo o un perro callejero. Y la ropa del anciano fue. Mada korosunayo. ¿De qué fue? Skoshi Todavía no lo mates. Necesitamos que hable. ¿De qué hablan? Un puño despiadado atraviesa el cuerpo del abuelo Simón, que es tan pequeño como un niño, agarrado por González. Las palabras del abuelo fueron interrumpidas. Ay, Simón, ¿acaso piensas echarte la culpa a ti? ¿Solo para que no sigan buscando y llegaran a atrapar a Jan? Abuelo. こんな瓶を隠してやがって。てめえかじじい。俺たちのブツに汚え手で触って。しかも。Fuiste tú, viejo, el que estaba escondiendo la botella. Te atreviste a tocar nuestras cosas con tus asquerosas manos. Y además. かわいい手下を。そんな穴の場所まで監視のケツの穴にバレちまった言えよ早く歌えば楽にしてやるぜ Mataste a mi querido subordinado Incluso los guardias han descubierto ese agujero Dilo Si lo dices de inmediato haré que descanses pronto A ver, pinche pelón, perdónenme la palabra ¿Cómo diablos un anciano Como Simón puede matar a uno de tus hombres, o sea, no es como de chiquito que es el anciano. A ver, solo porque le cayó una botella, ya piensan que él es el culpable. Tenían que ser prisioneros. Realmente no usan la cabeza. バレちまった。仕方ないわ。そうじゃ、わしだよ。あの穴の。me has descubierto. ¿Qué remedio? Así es. Fui yo. El que ese agujero. Prisionero 41. Tú,
¡Maldita cucaracha bastarda! ¿Qué le dices cucaracha, hijo de tu pelona? Mira, no. Si mi charetana de... Está ahí. Casi, casi te... ¡Molesta, baby! Saqué a mi... ¡Uchimateo! ¡Chaninda, chana! Su agujero tenía bastante cosas interesantes. Me alegro de haber ganado dinero. Todo el saque se vendió. Es una pena. Prisionero 57. ¡Maldita basura! ¿Fuiste tú también el que mató a nuestro amigo? ¡Bastardo! Esta mujer... ¡Qué angustia chiste! ¡Aquí de nuevo! ¡Con el gini! ¡Y yo ni siquiera de ti! ¡Así es! Me sorprendió acabar con un pandillero de esa forma. Pensar que su vida acabó bajo las manos de este anciano. ¿Qué? ¡Gigi! ¡Viejo! La voz del abuelo Simón, que fingía ser irrelevante, pero yo pude darme cuenta que realmente su voz sonaba triste. Sobre todo, sonaba abandonada. Además, no importa cuánto hable sobre ese túnel, no había manera de que el abuelo Simón pudiera siquiera acercarse a él. ¿Por qué el abuelo Simón se está haciendo pasar por el culpable? Levanté la cara de un tirón y al hacerlo, vi el diminuto cuerpo que González agarró y probablemente sería aplastado con una sola mano por este. Vi una cabeza calva y una cara herida y sudorosa, y noté cómo mis ojos gradualmente se volvían oscuros y borrosos. No puede ser, el abuelo, para protegerme, dado que soy yo quien tiene las cosas, ha hecho esto. Y antes de que pudiera darse cuenta de mí, él por sí mismo ha... ¡Abuelo! Se está sacrificando por Jan. ¡Ay, no! Prisionero 44. ¡Jefe, qué hará con él! Prisionero 41. No solo se escabulló para robar, también mató a Jaco. ¡Deje que yo me encargue de él, jefe! ¡Baca que temer! ¡Con la jineta jijini! ¡Jaco no cabiga toreruga! ¿Son idiotas o qué? ¿Creen que realmente este viejo fue capaz de destrozar el cuello de Jaco? ¡Coitsna fkashkreteruga! ¡Aruiwa! ¡Nakamanga iruni! ¡Chigainena! ¿O este tipo está fingiendo o tiene cómplices? ¡Cómplices! ¡El rescate! No hay duda alguna. Es que se me vino la canción de esa novela. Quito la seriedad al asunto, ¿verdad? Con mis jaladas. Son la puga. Vaya. Y pique. Oh, camilla. Bueno, para hacer esas cosas, puedo convertirme en un lobo. ¿Really? ¿Really, anciano? Lo dudo mucho. Ay, abuelito. No hay duda alguna. El abuelo se escapó a propósito para apartar la mirada de ellos de mí. Dejó caer la botella a propósito. Llamó su atención y definitivamente será asesinado.
Pero hacer algo así... No puede ser. ¿Realmente lo hizo por mí? ¿Es mi culpa? ¿Qué debería hacer? Cuando estaba a punto de gritar, los ojos apenas con vida del abuelo me miraron como si quisiera decirme que no dijera cosas innecesarias. Y justo en ese momento... Mira, maldito pelón 2. Yo creo que tú fuiste el culpable, porque desde que empezaron a revisar, este men andaba temblando de miedo. O sea, siento que él es realmente el culpable. Y no el anciano. Ah, pero ahora que vino el anciano, este men ahora sí le echa la culpa. Pues lo pasa al Barça, hijo de su pelo. Ya me estoy enojando. Bob. No hay duda alguna de eso, jefe. Él es el culpable. Yo lo vi. ¡Qué hijo de su pelona! Soy ese. Ano tonel ga mieru rouka de itsumo chira chira oku no fu mite agatta. Mite tan da. Soitsu ga dorobou da. Machigai nai. Minna. Él estaba mirando atentamente el interior del túnel desde el pasillo. Yo lo vi. Él es el culpable. No hay error alguno. Prisionero 44. ¿Es realmente cierto eso, bombilla calva? ¡Bombilla calva! ¡Hontodayo! ¡Aniki ni uso wa yuane! Sería mejor decirle cabeza de bombilla. Creo que sí suena mejor. ¡Es verdad! No le mentiría, hermano. ¡Ese maldito desgraciado! Este tipo es una basura. Pero incluso si aplasto a este tipo aquí y ahora, todo esto sería en vano. ¿En vano? No puede ser, ¿yo voy a abandonar al abuelo Simón para sobrevivir? ¿Lo haré? Prisionero 44. ¿Qué hacemos, jefe? Mendoksei. Maii. Kono jijii ni chotto bakari utatte moraeba. ¡Qué molesto! Da igual, todo se aclarará cuando este viejo hable. González escupió sobre el cuerpo del abuelo Simón y con una botella rota afilada como un cuchillo... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No. Lo van a torturar, hijos de su... Ya me imagino la impotencia que ha de sentir Jan. La botella de vidrio rota de González tenía el fondo desgarrado y la acercó a la barbilla del abuelo Simón, colocándola sobre la piel alrededor de la garganta. La barbilla del abuelo estaba... La barbilla del abuelo fue cortada como si le hubieran quitado un pedazo. ¡Ay! ¡Entonces habla! Tienes compañeros, ¿cierto? ¿Quiénes son? Si no hablas, entonces... Ay, esto está feo. Estoy a punto de moverme. Estoy a punto de levantar la voz. Sin embargo, simplemente me detuve. Era peligroso. Aparentemente, los subordinados de González estaban mirando astutamente a todos los prisioneros presentes, a excepción de sus propios camaradas.
si hiciera algo extraño frente a esa tortura, podría ser expuesto frente a ese espectáculo. De hecho, esta es una prueba para ver si el abuelo Simón tiene cómplices. ¡Qué hijo de su...! Ay, no. Creo que toda esta parte va a ser muy cruel, cachorritas. Vamos a tener que ser fuertes por el anciano Simón y ya cuando estaba capturando nuestros cócoros. Pero no creo que el abuelo sobreviva a esa tortura. Pero bueno, no puedo decir nada más que hasta aquí le dejamos. Me voy retirando, cachorritas, no sin antes decirles que pueden pasar a mi blog, a la sección del podcast y también a la sección de donaciones, pues si quisieran aportarme algo. Y si quisieran escucharme en la Radio Tacos Dream en vivo, ya saben que estoy todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. El link de la radio está en la descripción e incluso hay aplicación para celular. Solo busquen en Google Play, Radio Otaku's Dream, y les va a salir la aplicación. Bueno, me voy triste por lo que acabo de presenciar. De solo imaginarme cómo están torturando al anciano Simón, siendo cortado por esa botella, me duele el cócoro. Así que ya me voy, cachorritas, por mi Clorox. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!